2025. Permiso, señor presidente. Sí. Voy a hacer acercar una resolución del juzgado de inclusión y correccional respecto a la suspensión de del acta y de la sesión del día de la fecha. Lo tiene que recibir, me lo firma, cuando lo tiene que entender. Gracias. Correcto. Bianchi Esmeralda contra Honorable Consejo Deliberante, esquina Corriente, sobre acción de amparo. Esquina Corriente, 28 de noviembre de 2014. Señor Presidente del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Esquina, doctor Eduardo Davicino, su despacho. Tengo el agrado de dirigirme a usted en los autos caraturnados Bianchi Esmeralda y Tatí contra Honorable Consejo Deliberante, esquina Corriente, sobre acción de amparo, expediente 4230. Que se tramita por ante este juzgado de instrucción y correccional, Secretaría del Autorizante, a fin de hacerle saber lo dispuesto por auto que a continuación se transcribe en su parte pertinente. Número 984, esquina Corriente, 28 de noviembre de 2014. Autos y vistos y considerando resuelvo. Artículo primero, declarar formalmente admisible la acción de amparo interpuesta por Esmeralda y Tatí Bianchi, con el patrocinio del letrado de los doctores Víctor Rolando Moreira y Alejandra Gabriela Machuca contra el Consejo Deliberante Municipal de la Ciudad de Esquina Corriente, con domicilio en esta ciudad, en base a los argumentos expuestos y lo normado en los artículos 1, 2, 8, 1, 2 y 8 de la ley número 2903, artículo 43 de la Constitución Nacional y artículo 67 de la Constitución de la Provincia de Corriente. Segundo, tercero y cuarto, hacer lugar a la medida cautelar de no innovar la situación que posee actualmente la concejal Esmeralda Tatí Bianchi, documento nacional de identidad número 21.844.368, suspendiendo la sesión especial convocada para la fecha a las 20 horas por resolución número 45/2014 del Consejo Deliberante Municipal, hasta tanto resuelva la presente acción de amparo. Con contracautela, artículo 17 de la ley 20.903. Cuarto, hacer saber al peticionante de la medida cautelar que previo a dar cumplimiento al ordenado en el punto cuarto deberá prestar caución curatoria ante la actual. Sexto, regístrese, notifíquese, oficiese, firmado Jorge Gustavo Vallejo, juez, doctora María Mercedes Freti, secretaria. Se hace saber que ha sido prestada la correspondiente caución por ante la actual. Saludo atentamente, doctor Jorge Gustavo Vallejo, juez, juzgado de instrucción y correccional de esquina. Doctora María Mercedes Freti, secretaria número 2, juzgado de instrucción correccional de esquina Corrientes. Gracias.